Por acá, órale. Oye, amigo, no crean que Linda le mordió el pie al señor. Nunca había visto que es un repartidor de publicidad y fue por atrás y le mordió así el tenis, así de cuenta, pero quedito, ¿verdad? Y el señor se queda todo tieso y le digo, no, hombre, no te hace nada más, no corras. Y bueno, les quería contar que ayer, ya es que les dije que ya tenía una posada de unos amigos y que nos invitaron y que cosas así. Y estaba entre editar e ir a la posada y decidí editar. Anoche me puse a editar, todavía era temprano para irme a la posada. Cuando terminé de pasear a los perritos y les di de comer y todo, dije, no, me voy a poner a editar un ratito y si termino, pues me voy a la posada. Y pues total, terminé como a las 9 de la noche, terminé molido porque ayer fue un día bien extremo y ya no fui. Fíjense que ya no fui, luego me arrepentía de no haber ido. Y muchos me decían aquí, vete Sergio, vete a disfrutar, vete a descansar y todo eso. Pero para mí es difícil salirme estos días por la pirotecnia. Aunque no ha habido, ya es 23 de diciembre el día de hoy y no ha habido nada de pirotecnia. Por lo general empiezan a tronar desde días antes. Y me doy cuenta porque Mati no andaba asustada anoche, no pidió entrar a la habitación ni nada. Pero para mí estos días son muy difíciles para salirme, eso Tili, para salirme con la manada. Y me dijo mi amigo, porque le dije, ¿sabes qué? No voy a ir porque pues ando bien cansado, bla, 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 y la manada. Me dijo, no te preocupes, nos vemos el año nuevo. Y le dije, no, en año nuevo yo tampoco salgo, o sea, no puedo salir. Menos en el año nuevo, porque es cuando más queman pirotecnia. Aunque te digo, no se ha escuchado nada de pirotecnia, nada, nada, que qué bueno. Pero yo no me puedo salir, amigos, no puedo dejar la manada sola. Me da miedo. O sea, no les pasa nada, porque puedo dejar a Mati encerrada dentro de la casa y cosas así. Pero mejor decidí no ir. Hoy nos toca la posada con mi mamá, entonces ahí sí voy a ir, quiero ver a mi mamá, tengo ganas de ver a mi familia, eso sí quiero ir. Y me tocó llevar los cuernitos, aunque se oiga raro, llevar los cuernitos, que son unos panecitos en forma de cuernito, ¿verdad? Para los que vivan en otros países, y tengo que ir a comprarlos, pero como la posada es hasta las 7 de la tarde, lo que voy a hacer, porque es fin de semana, y si no, no voy a poder llevar a la manada otra vez al terreno, lo que voy a hacer es que ahorita que es temprano, son las 11 de la mañana, voy a ir a comprar lo que tengo que comprar para la posada, y después voy a agarrar la manada y me los voy a llevar a correr al terreno y me voy a venir temprano para poder ir a la posada de mi mamá. Pero sí voy a agarrar la manada. Ahora sí, el fin de semana pasado nos fuimos y la manada anda toda loca, toda la semana anduvo con exceso de energía, así que quiero agarrarlos, llevármelos, pasearlos, cansarlos y regresar a la posada con mi familia. Y mañana, que es domingo, es la posada con la familia de Analía. Entonces mañana no sé si alcancemos a ir al terreno o no. Por eso es importante para mí aprovechar hoy, que aunque sea temprano, ¿verdad? No va a ser en la tarde, ahora va a ser en la mañana cuando nos vamos a ir. Pero es importante para que corran, se esparzan, se cansen y duerman bien. Sobre todo estos días que te digo por la pirotecnia. ¿Qué les parece? Pues sí, no fui a la posada de mis amigos, pero es que hay prioridades, amigos. Esas cositas para mí son mi prioridad ahorita. O sea, son mis hijos y necesito cuidarlos. Y si nos vamos, no lo podemos cuidar. Que tengan un excelente día y bye.